street. What a fucking idiot. All right, guys, this first corner. Okay. Here we go. Wow, good thing I laid back. Whoa! Hold your line. Yeah, no kidding. I did too. Clear left. No sé cómo la salvé esa. My God. And another guy was trying to get you a fucking eye explode. My God, esto es una carnage. Yellow flag. Okay, esto hubiera sido de la roja. Okay, let's clean all the mess. My God. Yeah, they fucking run into me. Bueno, había empezado en 6, ahora yo voy en quinto, o sea, gané un lugar. Perdí un montón de lugares al principio, pero creo que fue bueno haber dejado pasar, haber dejar que dejé pasar a todo mundo porque estuvo loco. No puedo creer que tenga 6 incidentes, pero me voy a callar porque si no, es la, como la maldición gitana. Oh, there was so much fun. The car ahead's pitting now. Okay, mientras no haya nada tonto. Ahí viene Chris Reese. Chris Reese es fast. Black and yellow GR. The gap to Rice behind is now 5.3. Damn, Chris really got through the inner loop good there. Been doing these races the past 2 days. Right side, clear right. Wow, ups. Se olvidó, creo que iba a querer ir al pit, se olvidó. That's the fastest level.
observation line. 20 minutes remaining, you've got 20 minutes left. Left side. Still there. Clear left. There's a faster car behind. He's racing us for position. I don't think we'll get a blue flag. No, además está super lento el amigo. Hey David, let me pass and then go behind me and we can do a race together. Pensé que iba a ser un track limit. There's a group of faster cars bearing down on you. These guys are scrapping for position. No, that's not good version. Ryan, you can race me and lose position with the cars behind me that are gonna chase you, or just let me pass. Okay, I'll go to the right when we get to the long straight.
What did you say? Chris, just give a space and we can just go. That lap was a 126.69. Car left. Still there. Clear left. ¿Saben que no me había dado cuenta que todos esos eran Mazdas? Pensé que eran Toyotas. Y me la pasé ahí pajareando con los Toyotas. Pero bueno, no importa. Vamos en qué posición. P3. Y este que nos puede ganar es David Flagger. P4. O sea, está bien. Okay, Doc. Halfway home. Fuel looks good. Go, David, go! Left side. Come on, man, defend harder. Estábamos perdiendo con Chris. Go ahead, Mike. Y David creo que es más rápido que yo, así que él tiene más chance de no separarse y yo me puedo ir en su slipstream. Y a lo mejor se pegan entre ellos, algunos de ellos se ponen nervioso y ganamos la posición. Y ya avanzamos dos posiciones y no tenemos incidentes. Y estarle peleando a David, pues igual nos genera incidente o algo, entonces mejor estar aquí. La computadora. Sí, la otra cosa que podía pasar es que David se desesperara y tuviéramos un incidente. Sector 2 is 0.6 off the pace. Okay, Doc, 10 minutes to go. That's 10 minutes left.
2, Plagon ahead is now 1.1 seconds. Ahora lo que tenemos que hacer o ver es que Rice se equivoque y nos vamos a agarrar esa posición. I'm just here for the scraps. Yeah, it's all give and take. Just to fight for the last spot. That's the fastest lap. You've just done a 124.84. Don't worry about me. I thought we lost Lightning McQueen, I guess not. Left side. Oh, my zero up is still that and very small, I guess. Still there. Still there. Still there. I'll clear left. To go, come on, keep it together. We'll be on the podium here. I just had like 6 bad corners in a row. Last lap was a 126.06. Car right. He's still there. Hold your line. Still there. Clear right. Thank you.
La verdad no sé si pelearles, si quedaron aquí. Yo creo que voy a quedar aquí. La verdad no le confío mucho a ese Chris. All right, Doc. The next car is Plagal. Hay tráfico adelante, entonces eso va a poder interesante. Okay, Doc, there's a faster car approaching. You've just done a 125.08. Hey Tyler, be careful. Tyler, just back off. Tyler, I told you to back off. It wasn't your race. You were like a lap behind, and then you just ruined Chris' race. Come on, these people. Number 30 to be protested. That was an absolute joke, Toyota number 30. Absolute joke. 10 minutes of fuel remaining. Yeah, so shameful. Like, very bad sportsmanship. V3. Okay, Doc. One more to go. Keep it together. We'll be on the podium. What lap was that? Por estar hablando me van a quitar el tercer lugar. Digo, si me lo quita, la verdad es que no me voy a sentir muy mal, porque la verdad es que es mucho más rápido que yo. Iba como 10 segundos atrás. Drive.
podio y cero incidentes. Y vamos a seguir ahí. O sea, ahí viene una vuelta atrás de entrada. Es una carrera con los Toyotas. O sea, ni siquiera traemos carrera con los Toyotas. Entonces ahí comete error. Y lo pasan. Entonces ve que ahí trae bandera azul. Porque le están enseñando bandera azul. Carrera, estos tres. O sea, estos tres venimos en carrera. Entonces, te haces un lado, ¿no? O sea, ahí te haces un lado. Ya tuviste una mala salida, déjalo pasar. Que siga su carrera con él. Ah, no, pero ahí vas a molestar. Para esto, pues obviamente tiene malas salidas. Lo alcanzo yo. E igual, ahí lo voy a pasar. Ahí como que medio se cierra. Dije, bueno, aquí lo voy a pasar. Dije, back off, ¿no? Dije, no se va a hacer back off. Pierde el control y pues se lleva a Chris. Ok, vamos a ver las posiciones. Entonces, estábamos en el slot más bajo. Sí, estábamos en el slot más bajo. O sea, no éramos de split alto. Éramos bastante bajitos. Pero igual ya para el próximo ya a lo mejor subimos un poco más. Bueno, no sé. Pero ganamos casi 0.1 de safety rating. La verdad es que la calificación nos fue de horrible porque hicimos 7 incidentes. Entonces, terrible la calificación. Y ganamos 53 de E-rating. Entonces, bueno, no estuvo tan mal. Entonces, aquí en nuestro podio. Vamos a ver aquí. Quiero ver cómo este Tyler, que es el que tuvo... ¿Cuántos incidentes tuvo? 17. No sé si fue descalificado. Yo creo que uno más y lo hubieran descalificado. O sea, terrible este Tyler, ¿no? Atravesándose con todo mundo. Y perdió todo. O sea, perdió más de lo que ya de lo poco que tiene. Y bueno, pues no. ¿Cómo le fue a Chris Rees? También perdió. Y perdió también SR. ¿Cómo le fue aquí a Flagger? Flagger ya se recuperó un chirrito. Sube. O sea, ya subió un poco. Le subió 12, o sea, nosotros subió a 9. ¿Cuántos incidentes tuvo? 3. Entonces nosotros tuvimos ninguno y bueno, subimos un poquito menos. Ven, o sea, tuvo más incidentes que nosotros y nosotros nos subió menos por los incidentes que tuvimos en la quali, ¿no? Entonces, ojo, no tengan incidentes en el quali porque les baja el SR.